De acuerdo al epidemiólogo e investigador César Ugarte, existen estudios que evidencian que la carga viral, en este caso del COVID-19, juega un rol crucial en el desarrollo del virus en nuestro cuerpo. Si una persona se contagia de coronavirus en un espacio con alta carga viral, existiría mayor riesgo a que su estado presente complicaciones. Todo lo contrario ocurriría con aquella persona que se infecta en un ambiente de baja carga viral. Pero hay algunos estudios que estarían mostrando, siempre en condicional, que una baja carga viral podría llevar a cuadros menos severos. Y ese es más o menos el mensaje, ¿no? Pero ¿cómo saber en qué espacios o ambientes existe un alto grado de carga viral? El experto dio algunos ejemplos. Un ejemplo, el hospital. Entonces, ¿por qué los médicos, las enfermeras, los técnicos de enfermería o las personas de limpieza de los hospitales tienen más riesgo? Es porque están en espacios donde hay mucho virus circulando. Entonces, tienden a estar más expuestos. Es una cuestión de probabilidad. Tienden más virus alrededor, la carga viral o la cantidad de virus que tengan va a ser mucho mayor. De acuerdo al doctor César Ugarte, otro ambiente en el que se podría registrar una alta carga viral de COVID-19 sería precisamente en los medios de transporte, unidades en donde los usuarios lamentablemente no están respetando el distanciamiento social ni las normas brindadas por las autoridades. Hay personas incluso aquí que van juntas, que van paradas, que no respetan el aforo indicado por las autoridades, y esto se convierte, como dice el propio doctor, en una bomba de tiempo. El transporte público, si tenemos nuevamente transporte público repleto, estamos jugando la ruleta rusa para contagiarnos. Tenemos que hacer que respetar los espacios, que haya una sola persona por cada fila de asientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre este último punto, no nos tomó ni 10 minutos encontrar a varias personas que incumplían con estas medidas. Javier, por ejemplo, en la parte de atrás, hay espacio, miren aquí, 1, 2, 3, 4, pero la pareja del fondo ha decidido sentarse juntos, se acaba de poner la mascarilla porque la tenía abajo, y a esto nos referimos cuando decimos que las personas no respetan el distanciamiento social establecido por las autoridades, que lo que piden es por lo menos 1 metro de distancia, que estén con la mascarilla puesta. Y hay un claro ejemplo, lo estamos enfocando, hay 4 asientos aquí al lado, pero el caballero continúa allí al lado de lo que parece ser su pareja, de quien parece ser su pareja, mejor dicho. Lamentablemente las consecuencias se ven reflejadas en los números. Hasta hoy viernes, el total de infectados por coronavirus es de 148.285, 6.000 más que el día de ayer. Y el número de víctimas mortales asciende hasta el día de hoy a 4.230. Si usted quiere evitar formar parte de estas frías estadísticas, lávese las manos de manera constante, utilice mascarilla, pero sobre todo, guarde una adecuada distancia social.